Hola, hola, sweeties, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Maggie Kim y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les voy a enseñar cómo hacer esta linda porta cupcakes, súper ideal para los que adoran estos personajes. Y bueno, sweeties, a continuación les dejo los materiales que se va a necesitar. Este plato extendido grandecito. Este tipo de listón que en las tiendas de manualidades lo pueden encontrar. Una copa para margaritas, que yo lo conseguí en Dollar Tree. Un unicel medianito, un foamy diamantado, un palito y unos palillos grandecitos, cúter, flores artificiales rojas, listón curly, nuestra linda invitada Minnie Mouse y sus manitas, papel picado que yo les puedo enseñar cómo hacerlo, tijeras y pistolita con su pegamento. ¡Comencemos, sweeties! Ok, vamos a comenzar con este hermoso plato extendido, que como les dije, yo lo compré en Dollar Tree. Y seguimos con este tipo de listón. Y ya sé que muchos de ustedes me han preguntado que a dónde los compro. Y los compro en una tiendita de manualidades, pero ellos no hacen envíos. Pero estoy pensando si abrirme una tiendita para venderles los materiales. ¿Qué dicen, sweeties? ¿Lo abro o no? Ahora jalaremos el hilito del otro lado. Y de esta manera le haré un nudito. Cortaremos el exceso del hilo. Y de esta manera lo estaremos pegando por todo el platito. Y sweeties, no vayan a ponerle el pegamento directamente en el plato, ya que como es frío se secará súper rápido. Este proceso háganlo despacito, que no hay prisa, ¿eh, sweeties? Y así sucesivamente. Y miren qué súper hermoso está quedando. ¡Y tarán! ¡Listo! ¡Miren qué hermoso queda! Recuerden, sweeties, que ustedes pueden cambiar el color e imagen que ustedes quieran. Igual quedará súper genial. Continuamos con el unicel. Y de esta manera le cortaré un cachito con el cúter, para ahora pegarlo en el centro del platito. Y por último le estaré haciendo un orificio con el lápiz. Ahora continuamos con nuestra linda Minnie Mouse, que como podrán ver ya le pegué el foamy y le dejé un bordecito. Ahora seguimos con sus manitas y que también lo estaré pegando en el foamy. ¡Y listo! Ahora le estaré cortando un borde. ¡Y terminamos, sweeties! ¡Y tarán! Hemos terminado con este proceso.
ahora seguimos con el listón curly. Y de esta manera lo estaré forrando. Y así, Suris, hasta terminar. ¡Listo, Suris! Ahora con el mismo proceso estaré forrando los palillos. ¡Voilà! ¡Terminamos! Por último, lo estaré insertando en las imágenes. ¡Y miren qué hermosos quedan! Les recomiendo que inserten la imagen de Minnie Mouse primero. Ahora inserta las florecitas artificiales con facilidad. Y ahora sí, a insertar las manitas. ¡Y tarán! Miren qué súper hermosa está quedando. Seguimos con esta copa para margaritas. Y Sweeties, la decoración lo pueden pegar de esta manera o voltear la copa y pegarlo aquí. Pero antes de pegarlo le estaré metiendo un poco de papel picado. Por último, estaremos pegando la decoración aquí. ¡Y resultado final, Suris! ¿Verdad que queda súper linda esta porta cupcakes? Y miren de este otro modelito. También queda súper hermoso, ¿verdad? Y si se dan cuenta, la copita lo pegué al revés. Y bueno, Suris, eso fue todo por hoy. Espero que les haya super mega encantado este videito. Y si te gustó, no olvides de dejarme tu like. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Y púchale la campanita para que te notifique cada vez que suba videito. Recuerda que te quiero mucho. Y tú y yo tenemos una cita en mi próximo videito. Lluvias de margaritas. Bye.